suelta este tema, digamos, es relativamente corto el tramo y no se ve. Entonces, yo conozco los pasos que se han tenido que dar. Eliana, pásate con él, pásate de puesto con él para nosotros poder trabajar. Que sepan el paso a paso. Adelante. ¿Cómo es la cosa? Sí, aquí el tramo urbano consta de 2 kilómetros, digamos, partiendo del puente de la intersección por la línea férrea hasta pasado la urbanización esta nueva que tenemos allá. Consta también del puente de Minca, el puente de Tres Puentes y el puente de Aladino. Ese es básicamente el alcance del proyecto. ¿Cuál es la problemática que tenemos acá? Aquí hay una problemática espacial. O sea, realmente pensar en hacer obras simultáneas es muy complicado dado el tráfico que tenemos y dado el espacio tan pequeño que hay. Es por eso que hubo que meter todo el alcantarillado nuevo. Si ustedes se dan cuenta, hay una cantidad de mangoles que hay por el centro de la vía. Porque la capacidad de alcantarillado sanitario que había en el sector no daba, digamos, para pensar a 20, 25 años con las proyecciones que tenía Metroagua. Entonces, hubo que meter primero todo el alcantarillado, esa obra ya se hizo. Pero luego, cuando empezamos a meter los drenajes, entre otras cosas, son bien conflictivos, porque ustedes no se dan cuenta, la topografía es una topografía de media ladera, donde todas las aguas vienen, digamos que de la loma del lado izquierdo, ahora en el recorrido que estamos haciendo, y todas descolan, digamos, hacia la vía. Había que interceptarla en estos puntos con unos grandes sumideros, transportarla y llevarla hacia abajo, o sea, aguas abajo 2 kilómetros. Entonces, se están proyectando unos grandes canales de sección de 2x2 y tuberías de gran tamaño de diámetro. La problemática de esta demora ya estamos, digamos, desarrollando para tratar de en unos 15, 20 días tener todo listo. La problemática es que simultáneamente nos encontramos con que Metroagua en su proyección tenía contemplado una ampliación del acueducto para todo este sector que también estaba insatisfecho. Entonces, ¿qué resultó? Que por el mismo sitio donde nosotros deberíamos hacer los canales, ellos metían también tubería de acueducto. Entonces teníamos esa dificultad, es decir, o trabajaban ellos o trabajábamos nosotros, pero simultáneamente no lo podíamos hacer. Y no se podía pavimentar porque tocaba romper también el canal. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Hay que dejarle, como ahora mismo que estamos pasando, aquí ya tapamos, pero por ejemplo aquí ya se hizo tubería de acueducto, pues ya nosotros pues realmente ya no tenemos problema, ya tapamos, ya metimos canales, etcétera, etcétera. Pero hay otros sectores, aguas abajo, donde realmente ustedes ven excavaciones, ven unos muros a medio terminar, ven unas placas ya terminadas, hay unos sectores que ya estamos llenando. Entonces, realmente esa ha sido la demora y la dificultad. ¿Cuándo termina Metroagua los trabajos de instalación de las tuberías? ¿Y cuándo terminan ustedes con los alcantarillados que tienen que hacer, digamos, en este plan urbano? No, el alcantarillado ya terminamos. Nosotros lo que nos falta es canales, o sea, nosotros nos falta el drenaje, agua y lluvia. Agua y lluvia es lo que nos está haciendo falta, y básicamente canales. Porque todas las tuberías las tenemos, nosotros tenemos dentro de nuestro plan terminar todo en octubre. O sea, nosotros debemos dejar todo esto terminado en octubre, este tramo urbano, todo lo que es redes de servicio, es decir, alcantarillado sanitario, alcantarillado fluvial, redes de acueducto que nos está haciendo los señores de Metro Agua, y redes eléctricas, que hay que hacer una reubicación de alguna red de media tensión que ha comprado. La conclusión es que, de todos modos, así no se vea el asfalto o la pavimentación en este momento, no quiere decir que no se esté trabajando, sino sí, que se están trabajando los trabajos previos. El alcantarillado que ya se hizo, la instalación de la tubería de Metroagua, los drenajes que tienen que hacer ustedes y la reubicación que me dicen los cortes eléctricos. Yo creo que hagamos un par aquí un segundito para que tengan algo claro. Este tramo, por lo que estamos pasando en este momento, no se le ha hecho absolutamente nada. ¿Cuál es la razón? La razón es que la obra total vale 43 mil millones y se contempló hacerse con 20 mil millones de pesos que aportara el departamento y 23 mil millones de pesos que aportara la nación. Los primeros convenios que nosotros firmamos con la nación fue apenas por 5 mil millones de pesos de compromiso de los 23. Y en ese convenio el departamento aportó 11 mil millones de pesos que teníamos en el presupuesto del año 2014. Entonces, bien,
¿Qué se estipuló? O sea, se estableció cuando se definen las obras que se van a entrar a ejecutar, se priorizó los tramos que estaban en peores condiciones en la vía, desde Mamatoco hasta Miño. Como este es un tramo que está relativamente en buenas condiciones, se dejó para cuando se le adicionaran los recursos para cumplir el compromiso la nación con su totalidad y el departamento con el resto que nos faltaba. Por eso, hicimos la visita acá, que ustedes estuvieron, que en este tramo no se ha visto una máquina, no se ha visto un trabajo, pero era porque había incluido en la segunda o en la adición que se le iba a hacer. Y los trabajos estaban básicamente de donde estuvimos la visita inicial hacia arriba, y ahora vamos a poder llegar hasta más arriba para el trabajo que se está haciendo. Ahí está el equipo, ya vamos a empezar ya. Aquí. Ya el sector es de hoy. Les cuento un segundo sobre este tramo en que estamos. El 28 de agosto, ya hace un mes exactamente, el local Caribe nos aprobó a nosotros, el departamento, la adición para completar el compromiso que nos faltaba para intervenir en este tramo. Y la nación, el primer semestre de este año, también nos adicionaron 18 millones de pesos restantes para completar la totalidad de los recursos que requiere la obra. En estos momentos, aspiramos a que arriba, inclusive en presencia de ustedes, firmemos ya el otro sí con la concesión donde la adicionamos los recursos. Luego de aprobado, nos tocó recibir el acta de aprobación del local, de hacer la adición presupuestal del departamento, luego acreditar el otro sí. Luego, firmemos nosotros la adición, el concesionario inicia a intervenir este tramo con el que estamos pasando. Compromiso, nosotros esta semana arrancamos y ya ven ya dos retroexcavadoras grandes que traímos, se metieron alrededor de 8 metros que trae este sector, una motoniveladora. Ahora mismo tenemos pues, este frente que vamos a arrancar, tenemos un frente que es todo el frente, digamos, de las obras de drenaje, hay 7 contratistas, tenemos el frente de lo que es la pavimentación, equipo completo, digamos, de terminadora de asfalto, dos compactadores, irrigador, etcétera, etcétera, y personal, digamos, de apoyo. Tenemos el otro frente, que es el frente de complemento de la estructura vial de su base y base, con motoniveladora, compactadores, corqueta, etcétera, y el frente de explanación, que es el que va avanzando, digamos, en la apertura, digamos, y ampliación de la del río. Víctor, lo más importante, la obra no aguanta un solo día de adición en tiempo. Cumplimos el compromiso del departamento de crear la obra en el 21 de diciembre. Sí, vamos a cumplir. Sí, vamos a cumplir porque el gobernador hicimos el compromiso de entrega, que fue cuando vino el vicepresidente. Yo le doy medida exacta porque realmente con valores es que se puede decir cómo se ha avanzado la obra. El vicepresidente estuvo aquí el 14 de septiembre. El 10 de septiembre. Nosotros hicimos una reprogramación para redoblar esfuerzos y avanzar. Y se empezó desde el 14 de septiembre. Nosotros en ese momento estábamos en el 7, antecito del puente Ladino, por ahí siempre se acuerda, gobernador. Hoy estamos en el 11+200, es decir, hemos avanzado 3.6 kilómetros desde el 14 de septiembre al 21. Una cifra tremenda y lo vamos a mirar ahora. Yo quiero que ustedes observen cómo, bueno, yo no sé si de pronto recuerdan las personas que son, digamos, frecuentes usuarios de este sector, cómo estaba la vía y cómo la van a encontrar ahora. Sí, todavía por el tramo que vamos, no sé, estamos en la adición. Es importante recordar que la obra tiene un valor total de 43 mil millones de pesos, 20 mil que aporta el departamento, 23 mil la nación a través de los días que se han ido aportando en diferentes etapas y adiciones al contrato de concesión existente con Punta del Sol. El primer convenio tiene un valor total de 16 mil millones de pesos, aportando 11 el departamento y 5 mil la nación. Con ese recurso se priorizó el tramo que se encontraba en peores condiciones de la vía para iniciar su intervención. Un tramo que quedó sujeto a la adición o al compromiso total de los recursos o al faltante, que era exactamente terminando el tramo urbano y continuando hacia el puente de la
Ya con esto tenemos garantizado el total de los recursos. Estamos a unas horas de firmar el último trocito de la concesión para que ellos de manera inmediata puedan arreglar con ese tramo que aún no ha tenido intervención por parte del contratista. Lo más importante es que nosotros estamos haciendo un seguimiento estricto semana tras semana de ejecución de esta obra para garantizar que se cumplan y el mejor de los escenarios, que se superen los programas establecidos. Esta obra no podrá tener un solo día de adición en tiempo. El compromiso, la fecha límite o el plazo contractual vence el 21 de diciembre del presente año, y ese día están todos invitados y tendremos que regresar a cortar la cinta de entregar esta obra que va a sentar a Santa Marta, impactando positivamente a en esos cosechas en los corregimientos de Inca, de la Tagua, el Campano, donde hay miles de hectáreas de café que hoy sufren las inclemencias del invierno y del estado crítico que entramos todavía ahí en la carretera elevando en los costos del transporte. Para hacer una comparación, transportar o bajar un bulto de café desde la Sierra Nevada de Santa Marta hasta Santa Marta cuesta más que lo que cuesta traer ese mismo bulto de café desde Bogotá hasta Santa Marta. Estamos hablando de una diferencia que supera los 890 kilómetros, pero los costos son absolutamente exagerados. Cada vez que la vía completamente va a tener un costo impactará en la baja de los precios de transporte de la competencia. Esto va a potencializar esta región del Magdalena y Santa Marta con una gran oferta ecoturística. Ya vemos que se están instalando restaurantes de diferentes especialidades en materia de cocina o gastronomía y hoteles, ofreciéndole tanto al turismo nacional como internacional la posibilidad de conocer y de permanecer en el corregimiento de Minca o los corregimientos. Bueno, este es un punto, digamos, que hemos llamado como un kilómetro representativo para que el usuario se den cuenta cómo va a quedar la vía en general terminada. En su sección de Corona, pues tiene 7 metros, con cunetas de 1 metro a ambos lados, faltándole básicamente lo que es la demarcación horizontal, la señalización vertical y las tachas, básicamente. Pero aquí es un indicador de cómo va a quedar la estructura vial y que ha sido del agrado de todos los usuarios y los habitantes de Minca. Listo, así como lo está diciendo el ingeniero Víctor Esper, este es el modelo de cómo va a quedar todo el tramo de los 14 kilómetros de la intersección de Mamatoco y corregimiento de Minca. Hay dos puntos fundamentales que estamos abordando nosotros en este momento junto con el concesionario y la interventoría, son básicamente dos, que es lo que nos va a nosotros a permitir inclusive acelerar mucho más la obra y con la posibilidad de implementar en uno o dos frentes de trabajo más, y es la fuente de material. Las fuentes de material que se encuentran en Santa Marta no están dando un rendimiento que llegue siquiera a los 500 o 600 metros cúbicos de material, avanzar de manera más acelerada la obra. Estamos tramitando en estos momentos la posibilidad de autorizar al concesionario de que puedan utilizar una fuente de material a 18 kilómetros, exactamente en el sector de Ciénaga, para hacer 600 o 700 metros cúbicos más, que eso les permita mejorar el ritmo. Aunque vale la pena aclarar, con el ritmo de trabajo que hoy se tiene, con los adelantos y cumplimiento en el cronograma, se cumple el plazo contractual y se entrega esta obra el 21 de diciembre. Lo otro es que estamos en un proceso de negociación con la propietaria de una casa ya en el propio pueblo de Minca, que impide avanzar con la instalación o construcción del puente en el corregimiento de Minca, ya en la cabecera del corregimiento.
el proceso de negociación básicamente en donde la propietaria tiene una contraoferta por parte del concesionario y del departamento, y es necesario llegar a un punto ajustado a lo que el avalúo le indica al departamento, como quiera que son recursos públicos. No podemos salir de esos parámetros en materia de compra de predios. Una vez solucionado, se iniciará inmediatamente con la construcción de ese puente que es necesario. Existe un puente militar ahí que fue instalado hace muchísimos años por una temporada de manera provisional, y hoy tiene cualquier cantidad de tiempo y no deja generar un riesgo al tráfico vehicular. Ratificamos que el último día del mes de octubre deberá estar completamente concluido el tramo del sector urbano, y que si logramos firmar hoy el otro sí con el concesionario, en donde adicionamos los recursos del compromiso total por parte del departamento, arrancaremos mañana con el tramo que inicia terminando el sector urbano, que llega hasta Tres Puentes y conecta con el sector de Tigre. ¿Han responsable ahora se tumbaron un sinnúmero de árboles? ¿Ya comenzaron la construcción? Vale la pena recordar que sí, son 600 árboles exactamente, una resolución por parte de la Corporación Autónoma Corpamac, que autorizó la tala de esos árboles, obligando a la reposición de los mismos. Por cada árbol talado se reponen 10 árboles, para terminar con una totalidad de 6.000 árboles.